El Patriarcado Latino de Jerusalén tiene dos nuevos obispos. El Santo Padre ha nombrado obispos auxiliares de la Diócesis Patriarcal Latina de Jerusalén al reverendo Jamal Jader Daibes, sacerdote de la misma circunscripción, vicario patriarcal para Jordania, asignándole la sede titular de Patara, y el reverendo Rafik Nara, sacerdote Fidei Donum de la Arquidiócesis de París, vicario patriarcal para Israel, asignándole la sede titular de Berbe. El nombramiento fue anunciado el 11 de marzo por la Santa Sede, que lo difundió a través del boletín diario. En Jerusalén, en el Patriarcado Latino, Pier Battista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén, junto a Monseñor Adolfo Tito Illana, delegado apostólico para Jerusalén, lo anunciaron en presencia de las comunidades católicas de Tierra Santa. Monseñor Jamal Jader Daibes es palestino. Estudió en el seminario de Bet-Yala y fue ordenado sacerdote el 8 de julio de 1988. Fue vicario de la parroquia de Cristo Rey en Amán, profesor en el seminario de Bet-Yala y párroco de la parroquia de San Elías en Jordania. Completó sus estudios en Roma, donde en 1998 obtuvo el doctorado en teología dogmática. De regreso a la diócesis fue profesor y luego rector del seminario, jefe del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Belén y decano de la Facultad de Arte. Párroco de la parroquia de la Sagrada Familia en Ramala y director de las escuelas del Patriarcado Latino en Palestina. Desde julio de 2021 es vicario patriarcal en Jordania. Lo prendo con un senso di responsabilità. Asumo este nombramiento con mucha responsabilidad. En primer lugar, un agradecimiento al Santo Padre y al Patriarca. Nos da una gracia. Pero con la gracia también hay una responsabilidad. Necesito la oración de todos los fieles para que juntos podamos servir mejor a la Iglesia con la imagen del buen pastor. Esta es la imagen que siempre tengo frente a mí para servir mejor y servir al todo el pueblo de Dios. Servir a todo el pueblo de Dios. Monseñor Rafik Nara nació en Egipto de padres libaneses. Criado en el Líbano, estudió en París, donde se licenció en ingeniería y ejerció la profesión durante 2 años. Ingresó en el seminario de París en 1987 y fue enviado a Roma para realizar estudios, obteniendo primero el bachiller en teología y luego la licenciatura en Sagrada Escritura. Fue ordenado sacerdote en 1992 por la Archidiócesis de París. Posteriormente, en Jerusalén obtuvo el máster en pensamiento judío y el doctorado en literatura judeo-árabe y dirigió el departamento de investigación sobre judaísmo y cristianismo en el Collège des Bernardins de París. De regreso a Jerusalén como Fidei Donum, fue responsable de la comunidad católica de habla hebrea de Jerusalén y posteriormente responsable del vicariato de Santiago. Desde 2021 es vicario para Israel. Antes que nada, doy gracias al Señor por confiar en mí, pobre de mí. Quisiera servirle con la ayuda de la oración de todos, porque este es un servicio a la Iglesia de Jesucristo. El Patriarcado Latino no es nuevo para mí. Llevo años sirviendo aquí, una tierra que me toca mucho y un pueblo al que amo y quiero servir. Por tanto, esta nueva misión es una misión que me da un mayor sentido de responsabilidad, especialmente hacia los cristianos que están en Israel, que están en Nazaret, donde vivo. Pido al Señor la gracia de mostrarles el rostro de Cristo, de mostrarles también la belleza de la Iglesia. Mostrarles también la belleza de la Iglesia.